No, reportera no, trailera, tiktokera, youtubera, entre muchas otras cosas más, pero reportera no, nunca he dicho que lo soy. Solamente compartí con ustedes una noticia que a mí me llamó mucho la atención. Toda la razón por la que quise compartir ese video fue porque, como les mencioné, en lo personal a mí me ha pasado y muchas personas tienen esa mentalidad que estás en la USA, no pasa nada, es un lugar muy seguro, ahí nunca pasa nada, no se ven reportajes que eso sucede y lamentablemente es que pasa más de lo que ustedes se imaginan, solamente que no se le da la atención que se le debería de dar, ¿no? Y más aparte, pues, como ustedes pueden ver en esos comentarios, no puedes decir a alguien nada porque lamentablemente ese es el tipo de sociedad en el que estamos, en el que no aporta, no puede dar un buen consejo, no hace nada, pero sí está muy listo para criticar a la persona que ellos piensan que se quiere sentir más o que se quiere colgar de fama de no sé qué. Porque de eso también me estuvieron comentando, ¿no? No me quiero colgar de la tendencia o no sé cómo le quieran llamar a esta tragedia que sucedió. Lo único que quería era crear un poquito de conciencia de seguridad para los que piensan que estando en la USA todo marcha perfecto. Por experiencia propia, les digo que a mí me siguieron varias veces y a mí la primera vez que me sucedió eso, yo también venía con esa mentalidad. Escucha que los accidentes en la carretera, que esto y que el otro, pero no se escucha mucho de que los traileros corren peligro por ciertas personas del road rage o algo así, ¿no? Y como les digo, yo no me hubiera dado cuenta si no fue porque esta persona le valió y estaba bloqueando el tráfico donde había solamente dos carriles. Si no es porque le empezaron a pitar, fue que volteé, digo, ¿por qué le están pitando? Ya se quita y se nomás los dejó pasar al tráfico, se vuelve a poner ahí. Y por eso lo quise compartir, porque yo dije, tal vez así como yo, de que me sentía tan segura, de que iba yo bien segura en mi camión y todo eso, pues dije, tal vez hay otras personas que tal vez se sienten así, no, o sea, si, tenemos que estar al pendiente del tráfico, pero no vamos al pendiente exactamente de cada carro que nos pasa, ¿no? Y eso a mí me dio una gran lección de estar más alerta, de ver que el carro rojo, que el negro, que no sé qué, o sea, ya lleva tanto tiempo ahí, en eso uno se tiene que fijar. Ese fue el propósito de mi video. Que tuvieran mucho cuidado, que tomaran más conciencia, porque no sé si fue un ajuste de cuentas, como les digo, yo no tengo los detalles, yo no soy una investigadora ni reportera. Ustedes pueden ir a fijarse en las noticias oficiales de Utah, pero de que hay gente loca, la hay, la hay. Si a mí me siguieron tantas millas. Y como les dije, no es cuestión de género. No es cuestión de género. Hay cada loco que mejor cuidarnos, tomar precaución.